Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en Caleidoscopio, un espacio para la diversidad de temas, de puntos de vista. Soy Alejandro Mosqueda, estamos en Rompeviento Televisión por Internet. En este programa tenemos un invitado, podría decir, de lujo en la escena musical en México. Él es un hombre de una trayectoria ya de varias décadas, un músico que empezó por allá de la década del 80, se inicia con un grupo que ahorita nos va a platicar las características que tenía en ese momento, es parte del nacimiento del movimiento rupestre de estos músicos de principios de la década del 80. En fin, tenemos un músico de mucha, mucha calidad. Ha desarrollado trabajos para películas, para documentales, un compositor, cantautor. Y bueno, pues tenemos nada más y nada menos que a Armando Rosas. Buscando el amor en el rincón de un cabaret, bailando con las sombras del tabaco y el placer. Buscando el amor en el rincón de un cabaret, clavado en una ola de sudor sin pudor. Buscando el amor, supliendo el amor en el rincón de un cabaret. Buscando en otros labios tu sabor. Buscando el amor en el rincón de un cabaret, bailando con las sombras del tabaco y el placer. Buscando el amor, supliendo el amor en un hotel o un cabaret. Buscando en otros labios tu sabor, en otros brazos tu calor, en otros besos, tu pasión. Buenas tardes. Buenas tardes, Armando. Bienvenido a Rompeviento, a Caleidoscopio. Muchas gracias por la invitación. Me siento muy contento de estar con ustedes hoy. Armando, tú estuviste viviendo tu infancia o parte de tu infancia en la colonia Doctores. Es correcto, sí. Y bueno, ahí pues te vas empezando a, digamos, a relacionar con un ambiente de colonia popular y que eso de una u otra manera se refleja en tu música, en muchos de tus primeros trabajos, ¿no? Y bueno, cuéntanos, ¿cómo inicia este gusto por la música? Entiendo que a los 13 años por ahí ya entras en forma a la escuela, a estudiar. ¿Cómo inicias en esto de la música? Mira, efectivamente yo nazco en la colonia Doctores, pero muy, muy niño me traslado a unas calles a la colonia Obrera. O sea, prácticamente cruzas Lázaro Cárdenas y ya estaba yo en mi nuevo barrio. Entonces, ahí había unos amigos que les gustaba tocar la guitarra desde muy chavos.
Había una familia que todos tocaban en el edificio donde yo vivía, todos tocaban y yo me empecé a arrimar a esa familia y fue como empecé a recibir mis primeras clases, ¿no? Todas las tardes se reunía la familia a cantar, las chicas cantaban, todos los hombres tocaban la guitarra y me empezó a gustar esta tertulia, esta bohemia. Y pues me compraron mi primer guitarra, pues yo creo como a los 10 o a los 11 años de Día de Reyes. Y pues la seguí cultivando y ya como a los 12, 13 años entré a una escuela de estas del Instituto del Seguro Social, donde te daban talleres de música, corte y confección, baile regional. Sí, sí. Y había un profesor que enseñaba música. Y entonces ahí ya empecé, digamos, entre comillas, formalmente a aprender música, a leer mis primeras partituras. Y y de ahí ya me seguí hasta, pues, muchos años después decidí que pues lo mío era pues esto de la música. Entraste a la escuela superior, ¿no? De música. Inicié la carrera de, siempre fue mi sueño, ser guitarrista clásico. Entonces inicié como guitarrista clásico, estudié 9 años de guitarra clásica, pero pues en el último año, son 7, me empecé a atorar. Un año lo perdí porque me rompí una muñeca, me lastimé una muñeca, y otro pues de plano yo ya estaba pues un poco como desorientado porque yo ya tenía 2 discos grabados con la Camerata Rupestre. Uno salió en el 87, otro en el 89, ¿no? Es correcto. Pero antes de eso, antes de que te brinques hasta allá. Entonces, bueno, inicia si quieres ser guitarrista clásico. Ajá. Y estando en la escuela, echas a andar el proyecto de la Camerata Rupestre. Sí, eso fue muy padre. Ahí me conecto con otros amigos igual de vagos que yo, que pues están ahí en la Escuela Superior de Música estudiando música de concierto, pero en realidad pues nos gustaba el rock and roll y nos gustaba la música popular. Eso llama la atención, siendo jóvenes y que les gusta el rock y que era así como algo que podía dar así más look con las chavas, llamar más la atención que un guitarrista de clásico. ¿Cómo es de que no decides hacer un grupo de rock y te metes a un proyecto que tiene que ver con elementos de música clásica, pero que no es exactamente de música clásica? Bueno, lo que pasa es que ahora la música popular ya es visto como una posible profesión, ¿no? Como ser algo de lo que puedes vivir. ¿No? En el tiempo en que yo estudié, y supongo que años antes también, pues si tú querías prepararte como músico, tenías que meterte a un conservatorio, ¿no? A estudiar música clásica. No había, pues como ahora, las escuelas de música popular que te enseñan rock, que te enseñan jazz, ¿no? Uh-huh. Eso no existía. El que quería ser un músico profesional y dedicarse a la música popular tenía que entrar por la música clásica y ya después buscar otros caminos. Exacto, pero tener esa, digamos que esa base, ¿no? Para después de ahí tú saltar a otros lados. Ahora, afortunadamente, pues ya existen esas posibilidades, la licenciatura en jazz en la Escuela Superior de Música, que en ese tiempo era un taller. En la Escuela Superior de Música lo podías tomar con el maestro Telles, al cual agradezco mucho porque siempre iba yo de metiche y siempre tenía la paciencia de, no, mira, esto es así, esto se toca así, esta armonía es así. Pero era un taller, no era una licenciatura. Entonces, pues uno quería hacer una carrera, ¿no? Entonces, por eso es que muchos colegas que ahora se dedican a la música popular pues hicieron la su licenciatura dentro del conservatorio, una música clásica. Entonces, ahí fusionas un poco el gusto por la música popular y los elementos de la música de conservatorio. Porque, bueno, la Camerata no toca música clásica en estricto, pues. ¿Haces ahí una combinación? Sí, es una mixtura de pues todo lo que teníamos a la mano. Sí. O sea, luego la gente me pregunta
suponiendo que yo tenía una idea preconcebida de ajá, voy a hacer una banda de estas características. Pues no. O sea, un poco el azar funciona y empiezo a tocar mis rolas, porque ya entonces ya tenía yo mis rolas, pues con los cuates que tenía yo a la mano. Javier Plates pues tocaba el chelo. Pues a ver, Javier Plates, pues tú haz el bajo, ¿no? Y ahí él, pues con toda esa preparación que tenía él con el chelo, pues empezó a sugerir cosas que después le fueron dando un perfil especial a la banda. Claro. ¿No? Javier Guillén igual, Nacho Alfonso con la flauta también empezó ahí a sugerir cosas. Y así fue como se fue gestando la Camerata Rupestre. Cosa que yo estoy muy agradecido porque fue, digamos, yo después, ya me adelanté, me vuelvo a adelantar otra vez, hice mi carrera ya como compositor, de lo cual me gradué, pero fue ahí mi primer laboratorio. Claro. ¿No? El estar claro, trabajando con un grupo de cámara, ¿no? Estar empezando a escribir mis primeras partituras, siempre con la ayuda de los cuates, ¿no? Porque pues tú puedes escribir algo para un chelo, pero pues es imposible que lo toque el chelo. Entonces, ajá, Javier Prats me decía, no, esto no se puede tocar, carnal, ¿cómo crees que eso? Y entonces ahí empiezo yo a aprender, es mi laboratorio, ¿no? Sí. Y así es como surge la Camerata Rupestre de alguna forma. Surge en el 83, sacan su primer disco, el de Tocata Fuga y Apañón. Y Apañón, 87, después La Evolución de las Especies, en el 89. En este arranque del 83 también está arrancando un movimiento que se conoce como el Movimiento de los Rupestres. Sí. Donde está Katana, Nina Galindo, Roberto González, Rodrigo, y ahí entras tú. Sí. ¿Cómo se da esto? ¿Cómo van coincidiendo estos músicos? Pues todo se hace por, ajá, los cuates, por las amistades. Yo tengo un amigo, Ignacio Alfonso Flores, él trabajaba en reeducación y por su trabajo conocía el trabajo ya de Rodrigo González, uh-huh, de Rafa Katana y de mucha otra banda. Entonces, un día me dijo, oye, debes de conocer a unos compositores que están haciendo algo muy parecido a lo que tú haces, ¿no? Y entonces un día fuimos a la casa de Rafael Katana y ahí nos conectamos Rafa y yo, nos hicimos desde el primer momento, hicimos conexión, ¿no? Él me empieza a dar discos que yo en mi vida tenía idea, ¿no? Mira, escúchate esto, me empieza a dar algunos textos, yo igual le comparto cosas de la música clásica, que era lo que yo, uh-huh, estaba estudiando, y se hace una buena mancuerna, ¿no? Hacemos por ahí varias rolas para mi primer disco, y siempre quedó pendiente la idea de ir con el Rodrigo, porque sí, pues entonces ellos ya también tenían una relación, el Katana y el Rodrigo González. Y entonces siempre quedó aplazado eso, ¿no? Oye, pues, tienes que conocer a Rodrigo González. Ah, sí, la semana que entra. Ah, ok. Y la semana que entra había algo se fue posponiendo hasta que, bueno, pues el terremoto y ya nunca hubo chance de conocer a Rodrigo González. Pero digamos que esta fue la manera en que yo conecto con ellos. Y al leer el manifiesto Rupestre, donde habla de cantar con una guitarra de palo, pues yo lo que hago es retomar esa idea y extenderla a los otros instrumentos de palo, que son el chelo y el violín, uh-huh, ¿no? Y entonces digo, bueno, pues esto perfectamente puede funcionar para que el movimiento rupestre tenga otra forma de presentarse también, ¿no? Y así es como surge el nombre de la Camerata Rupestre. Duran algunos años y tú sigues tu camino como solista, ¿no? Sí. ¿Cómo fue este caminar y cómo sigue siendo? Porque no ha sido fácil, me imagino, abrirse paso cuando las televisores te están imponiendo artistas hechizos ya y todo. ¿Cómo ha sido este caminar en
¿Tu primer disco después de La Camerata? Pues fíjate que curiosamente, en ese tiempo había más chance que ahora. O sea, ese parece irónico, sí. Pero en ese tiempo yo me visitaba programas con Germán Deza, ¿no? Con Carballo, el que inventó la televisión nocturna. Yo hacía cantidad de programas, ahí coincidía con Alex Lora, uh-huh, con cantidad de bandas de rock, uh-huh, ahí amanecíamos porque se hacía toda la madrugada. Existía Estéreo Joven, uh-huh, por, más o menos por ahí, a lo mejor me estoy confundiendo, pero Estéreo Joven, que después se convirtió en ahora es Reactor y antes fue Radioactivo. Sí. En fin, bueno, pero Estéreo Joven nos programaba Real de 14, nos programaba a nosotros, a Botellita de Jerez, y eso nos permitía llegar a más gente, uh-huh, y en consecuencia tener más trabajo, claro, ¿no? Claro. Pero para mí personalmente el paso de La Camerata Rupestre a... Al paso de solista, sí fue el paso de la muerte, porque la banda se enamora de los grupos. De un sonido. Exacto, de un sonido. Sí. Entonces, cuando yo decido hacer mi primer disco como solista, que se llama Habrá Tiempo, con la producción de Omar Guzmán, que venía de hacer la producción de esta Eugenia León, es un gran productor. Entonces tuve la suerte de que él aceptara hacer la producción de mi primer disco. Pues desafortunadamente no le gusta a la gente. O a mi público. Claro. Público dice, no, es que tú vas con La Camerata Rupestre. Y a mí ya me habían encasillado ahí. Y para mí fue muy difícil empezar una... Es que ahí tienes ya un sonido más como de trova, más de rolero, como decían algunos por ahí, al sonido de La Camerata, ¿no? Y creo que eso, pues, claro que influyó, ¿no? Sí, pero fue terrible. Entonces, lo que me salva es esta rola. Esta que... Habrá un tiempo en que habrá tiempo, no lo perderemos, lo derrocharemos y haremos de este ocio prioridad nacional. Habrá un tiempo en que habrá tiempo, caminaré sin prisa. Entre amigos, entre risas, y me fumaré un cigarro en la Alameda Central. Un peso aquí y un peso allá, rasguñando, porque esta vida poco da. Un dominó en la mesa, un vaso de cerveza y un buen concierto, recordar. Volverán esos días de antaño, cuando en mi barrio no era un extraño y las heridas en las rodillas punzaban más que los fuertes dolores de este corazón.
la canta Nina Galindo. Sí, entonces Nina Galindo, pues la hace popular y un poco el público de Nina Galindo y voltean a ver. Exactamente, como que dicen, ah, bueno, no está tan gacho. Ya, te vamos a perdonar la camerata rupestre, vamos a regresar. Y entonces volví otra vez a rehacer mi público de 5 personas, 10, 20, ¿no? Hasta que, bueno, ahora ya un poquito más gente en el Teatro de la Ciudad, sí. Pues afortunadamente se llenó, pero fue otra vez empezar de la nada. Sí, de ahí vienen otros discos. Bueno, en este disco, pues hay varias canciones. Está la de Tu Café, la de uh-huh. El Gato, los... Los Gatos No Creen en Ángeles. En fin, pues hay varios que después se comienzan a hacer éxitos, finalmente. Y después viene otros discos, Payola, ¿no? La Bala del Pez, ¿no? Sí. Sacas un disco... ¿Con música de Revueltas? Sí, bueno, no, es un homenaje. Un homenaje a hago Revueltas. Música de cámara y uh-huh. homenaje a Revueltas. Y viene ya la invitación, no sé si fueron invitaciones o qué, pero empiezas a meterte ya a hacer música para documentales y para películas. Sí. Cuéntanos sí, sí. ahí un poquito. Pues otra vez, los cuates, yo di un grupo de amigos... que dentro de los se encontraba Gabriel Macotela, se me estaba yendo el nombre, me invita a participar a dar un taller en el Centro Nacional de las Artes. Se llamaba Taller Experimental de Producción uh-huh. Interdisciplinaria. Y se trataba de integrar las diferentes disciplinas y crear productos interdisciplinarios. Y entonces ahí llega un chavo, un joven, que estaba terminando su carrera como cineasta y es el encargado de registrar todo este trabajo del TEPI, se llamaba. Y es el taller. El taller, y es nada más y nada menos que Francisco Vargas, el director del violín. Sí, sí, sí. Y entonces él me invita a participar, a hacer la música de su tesis para graduarse, que no es el violín, se llama O el Conejo. Uh-huh. Entonces, hacemos música para orquesta de cuerdas, queda bien la música y a la película le va muy bien, recibe muchos premios. Y a partir de ahí se acerca Jaime Ruiz para hacer su ópera prima y luego otras cosas que para mi fortuna son premiadas como mejor música para documental. Y muchos años después regresa Francisco Vargas y me dice, oye, pues en aquel tiempo no había tenido chance de pagarme para el sí. Había cobrado nada más lo de los músicos, ¿no? Entonces me dice, oye, fíjate que vengo del Festival de Cannes y tengo apoyo para hacer mi cortometraje de violín en largometraje. Y quiero que hagas la música. Le dije, ah, pues genial. Así, bajando del avión, me dice, vengo bajando del avión, no desespero. Y dice, pero ahora sí te voy a pagar. Bueno, pues órale, vamos a hacerla. Y bueno, pues para fortuna de él y para fortuna de muchos, pues es un trancazo también la película. Sí. Dura 6 meses en la cartelera en Francia, que es así como que la gente, algunos franceses que he conocido, es muy extraordinario que eso pase. Y sin embargo, aquí en México no tenía distribuidor, ¿no? Hasta que entra la revista Proceso, entran otros pues a salvar la película y se estrena. Y hasta la fecha creo que es la segunda película más premiada en toda la historia del cine nacional. Solo la supera Amores Perros, de Iñárritu. Pero si no han cambiado las cifras, es la segunda película más premiada de toda sí. la historia del cine mexicano. Sí, sí, sí. Entonces fue, y además fue padrísimo porque me invitó al Festival de Cannes. Y no, pues y me quedé impresionado, ¿no? De entrada yo no conocía a Francia y participar en ese festival con tu gafete que te podías meter a todos lados. Todo el oropel del... No, la gente no llega en avión, llega en yate, cara.
¿no? Uh-huh. Sí, ves, es un puerto y ves llenos de yates, las fiestas. Sí. Y pues yo tenía como un conflicto porque decía, vengo a ver, o venimos con una película de un corte social. Claro. Y aquí en esta... parafernalia de... Sí, ¿no? Pero ya después dije, bueno, pues me puedo acostumbrar, ¿no? Ya, yo no me puedo acostumbrar. Fue una experiencia muy bonita, sí. Muy bien. Oye, ya recientemente pues ha habido algunas actividades que están haciendo los músicos, se han juntado, han tenido sus reuniones, han platicado y sacaron una carta. Cierto. Para ir redondeando el programa, ¿de qué va este asunto de la carta que han sacado? Bueno, pues los rupestres, que ya rondamos todos alrededor de los 60 años, sí nos hemos creído la posibilidad de cambiar este país, ¿verdad? Sí. Y entonces hemos estado insistiendo en dos aspectos que creemos que son fundamentales para la cultura. Uno, que el rock tenga una ventana más amplia. No solamente el rock que está respaldado por los grandes sellos discográficos, ¿no? Sino que esté pues toda la gama tan amplia de rock que existe, el rock urbano, el rock rupestre, el rock indígena. Y el Día Internacional del Rock, publicamos una carta pidiéndole a Reactor, no específicamente a Reactor, la bronca no es contra Reactor, la bronca es pues a toda la radio pública, claro, para que dé chance, claro, a toda la música que se está haciendo, ¿no? Ahí sale Reactor porque digamos que es emblemático, ahí es... Uh-huh. Quien se ha caracterizado precisamente por promover lo que se va a presentar en Vive Latino, digamos, sí, ¿no? Sí. O sea, entonces, por eso elegimos a esa radio, pero es un llamado a toda la radio, a toda la televisión pública, para que el pueblo de México, los artistas mexicanos, tengan la oportunidad de presentar su trabajo, porque eso va a generar, además de que es una obligación, ¿no? Es una obligación de las radios y las televisiones públicas promover el talento nacional, pues va a desarrollar la economía, ¿no? Porque claro, de eso viven pequeños sellos discográficos, pequeños productores, pequeños antros, pequeños foros, sí, alternativos, es todo, ¿no? Claro. Entonces, por eso es que dirigimos esa carta a Reactor y estamos insistiendo, ya llevamos varias mesas que se han hecho discutiendo sobre la radio pública y esperamos ser escuchados, ¿no? Esperamos que cambien los criterios de la programación, sobre todo de la música de estas radios. Ahora que con el nuevo gobierno que está por entrar, ¿no? ¿Y hay algo para el 20? El 20, bueno, el 20 es esta reunión sobre, okay, sobre medios públicos. Ayer estuvimos proponiendo el Festival Internacional Rupestre, ¿no? También el nuevo gobierno convocó a los artistas a proponer proyectos. Y nosotros, pues se nos hace importante hacer un festival de la canción, porque si por algo se conoce a México y fuera de pues del país, es por su cine y por sus canciones, ¿no? Eso está muy presente fuera de México. Entonces necesitamos un festival que exponga lo que hay, lo que está saliendo. Que exponga lo que los que ya se han formado, los compositores emergentes, ¿verdad? Y que vengan también compositores de otros países y que se retroalimente todo este género tan delicioso que es la canción. Y no necesariamente va a ser gente de la onda rupestre. Rupestre no, es por hacer un homenaje al movimiento que nosotros creemos
que es uno de los movimientos más importantes de la canción de las últimas décadas, ¿no? Sí. Entonces, por eso es que ese es Festival Internacional de la Canción Rupestre, pero la onda no, la onda es toda la canción que se hace en México y conectarla con los trovadores de todo el mundo. Muy bien, Armando. Pues para irnos despidiendo, nos vamos con algo de música. Muy bien, a ver, déjame ver. Un bolero, ya que estamos hablando de las canciones mexicanas. Bueno. Ese colibrí flotando es el guiño de algún dios, y la gente no lo sabe, pero lo adivino yo. Esa luna dilatada es presagio de un amor, esa luz estremecida solo la percibo yo. Porque tú estás aquí, porque tú estás aquí, porque tú estás aquí. Porque tú estás aquí, porque tú estás aquí, porque tú estás aquí. En una lágrima vita, el universo y las estrellas, y la gente no lo sabe, y en mi pecho hay una de ellas. Este verbo dilatado a sí mismo se escribió, es un eco estremecido que solo percibo yo. Volveré a creer, soy peregrino arrepentido, fugitivo redimido por amor. Fuiste serena lluvia acariciando mi ventana, por ti dejé de ser cruz y dolor. Porque tú estás aquí, porque tú estás aquí, porque tú estás aquí. Porque tú estás aquí, porque tú estás aquí, porque tú estás aquí. Volveré a creer, soy peregrino arrepentido, fugitivo redimido por amor. Fuiste serena lluvia acariciando mi ventana, por ti dejé de ser cruz y dolor. Porque tú estás aquí, porque tú estás aquí, porque tú estás aquí. Porque tú estás aquí, porque tú estás aquí, porque tú estás aquí. Muchas gracias, muchas gracias.